electo Bernardo Arévalo. Y bueno, quisiera conocer las impresiones del panel. Empezamos por Jorge Ceballos en esta ocasión. Yo creo que ha sido bastante mesurado, creo que está asimilando el proceso y sobre todo algo que ha caracterizado a la fórmula de Semilla, no solo antes de la primera vuelta, sino que se ratificó en esta segunda vuelta, es siempre estar con su vicepresidente. Creo que eso es un llamado de vamos a trabajar coordinadamente, aunque, pues bueno, ya en la realidad podrán haber algunos ajustes. Pero como en política todo mensaje cuenta, mensaje dicho, escrito o no dicho o no escrito, creo que es importante recalcar eso. Segundo, creo que es importante el hecho que haya dicho que habló con el presidente Yamatei, que habló con el presidente Bukele, que habló con el presidente López Obrador. Que querramos o no, son los dos aliados geográficamente que necesita tenerlos en comunicación. Sabemos que la relación de la actual administración del doctor Yamatei. Lamento mucho, tengo que dar un pase a la a cabina contigua, pero retomamos la conversación en unos minutos. Entrevista con el ganador en la segunda vuelta de las elecciones 2023. Presidente electo. 10:32 PM. Estamos en directo con nuestro director Luis Felipe Valenzuela, quien va a tener una charla con el presidente electo Bernardo Arévalo. Felipe, buenas noches, le estamos escuchando. Buenas noches a la audiencia de Emisoras Unidas. En este momento me encuentro en el Hotel Las Américas, donde hay un fondo musical muy particular. Es un fondo musical de alegría que especialmente se puede sentir entre gente joven que está afuera vitoreando al binomio del Movimiento Semilla, que ha resultado ganador en la segunda vuelta electoral. Ojalá el micrófono pudiera realmente captar lo que está ocurriendo afuera. Y lo cierto es que conversando con varios de los presentes me di cuenta de que había muchos jóvenes, pero también había gente de edad que estaba celebrando esta noche la victoria de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, con quienes me encuentro también ahora mismo, presidente electo Bernardo Arévalo. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Felipe, es un gusto estar contigo y por tu medio llegar a toda la audiencia de Emisoras Unidas y compartir con ellos que escuchen ese ruido de fiesta, ese ruido de esperanza, ese ruido de felicidad que nos está llegando desde la calle en este momento. Bueno, sí, la verdad es que esto es algo inusual para el país, por decirlo de una manera. ¿Cómo lo siente usted, licenciada Herrera? Es una emoción muy fuerte, sobre todo ver tanto joven, tantas familias con esa ilusión y esperanza que nos compromete, ¿verdad?, a trabajar para que sientan que es posible poder cambiar el rumbo y transitar por otro camino en el país. Bueno, eso por supuesto es un gran compromiso. Yo quisiera empezar preguntando, doctor Arévalo, usted en su visión de país a partir de ahora que tiene que enfrentar la transición y después tomar posesión el 14 de enero del próximo año, ¿cómo visualiza el tema de acercar a la gente, de romper con la polarización? Pues es uno de los principales retos que tenemos, Luis Felipe, especialmente porque desafortunadamente tuvimos una campaña electoral fundamentada por mucha gente en el intento de lograr cada vez más divisiones. Las campañas de desprestigio, las campañas negras hechas de mentiras que se inventaron contra el Movimiento Semilla, lo único que buscaban era generar miedo, generar divisiones adentro de la sociedad guatemalteca. Lo que es muy satisfactorio es ver que no han tenido resultado, y nosotros nos dimos cuenta que no estaban teniendo resultado ya después del 25 de junio, cuando, a pesar de el hostigamiento del que fuimos objeto nosotros, el Tribunal Supremo Electoral y el Partido
semilla con la persecución judicial ilegal que se ha hecho en contra nuestra, la reacción general de la sociedad fue decir no, queremos que se respete la fecha, el calendario electoral, queremos elecciones el 20 de agosto y queremos que las elecciones sean con las dos personas que fueron las dos candidaturas que fueron seleccionadas el 25 de junio. Y lo que hemos estado viendo en este recorrido que hemos hecho con Karin a lo largo del país y lo hemos hablado a menudo, es que la gente de verdad lo que quiere es empezar a dejar de lado ese tipo de divisiones y de conflictividad, y hay una especie de clamor por operar juntos. Nos hacían ver los compañeros periodistas hace un momento que por cada bandera de semilla que hay allá afuera hay 10 banderas de Guatemala. Es decir, la gente no está entendiendo esto como una victoria de un partido, de un sector, está viendo esto como una victoria del pueblo y una oportunidad para empezar a terminar con esas polarizaciones, esas divisiones que a veces son intencionales, porque mientras más nos dividen con temas absurdos, más nos distraen del principal reto que es luchar contra la corrupción. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Karin Herrera, como vicepresidenta electa, usted habla de un gran compromiso. Cuando piensa en ese compromiso, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pienso en los derechos pendientes de atender de la niñez, de la juventud, la adolescencia, las mujeres que han tenido en suspenso la agenda desde el 2017. Pienso en toda esa población excluida, los más pobres. Hay mucho por hacer, Luis Felipe, mucho. Muchísimo por hacer. Eso es lo que precisamente se siente, se percibe de lo que está ocurriendo en la calle. Doctor Arévalo, usted hablaba de acercar a la sociedad. Ya empezó a tender puentes. Bueno, con Karin hemos hecho un ejercicio, no solo en la segunda vuelta, desde la primera vuelta nos hemos sentado prácticamente con los distintos sectores. Hemos hablado con movimientos indígenas, hemos tenido conversaciones con sindicatos, con movimientos, con las cámaras empresariales, con actores regionales, con actores nacionales. Estamos sentándonos con todos, estamos escuchándolos a todos y por eso lo estamos haciendo con la intención de trazar mecanismos mediante los cuales podamos empezar a tejer esos distintos capacidades, potencialidades, visiones que existen en nuestro país desde los distintos ángulos. Quiero pasar a esta parte de la entrevista que es más humana. Y dice Herrera, ¿cuál fue el momento más difícil de la campaña? Pues ese momento de renunciar a lo que he hecho todo el tiempo, ¿verdad? O sea, dejar la docencia durante un tiempo, dejar a mis estudiantes, bueno, no son míos, pero los estudiantes que tanto quiero y entrar a un mundo nuevo, ¿verdad? Ese fue el momento más, esa decisión, ¿verdad? De pedir un permiso, retirarme de la docencia y dedicarme a la política, que no era algo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, y donde he tenido grandes aprendizajes, grandes maestros, y pues sé que vale la pena. Mis hijos siempre me han dicho, cuando he estado pensando, porque le digo, yo quisiera regresar a dar clases, y me dice, mamá, esto es algo superior a ti. Bueno, una pregunta que es inevitable. ¿A quién recordó en el momento en que ya estaba confirmado que usted era el presidente electo de Guatemala, doctor Arévalo? Recordé a mi padre, a Juan José Arévalo Bermejo. Y recordé sus palabras. Yo he leído sus discursos en la toma de posesión, en la entrega del cargo, en los distintos momentos. Y recordé que precisamente si hay una característica que él tuvo, no únicamente como presidente, sino como hombre, era que cumplía su palabra. Era un hombre que llevaba a la práctica lo que decía. Y que el compromiso nuestro con Karin en este gobierno es no defraudar una vez más al pueblo de Guatemala, como le ha pasado tanto tiempo con cada elección
con promesas vacías que no tienen intención de cumplir y que después son abono a la frustración y a la desesperanza que hoy el pueblo ha dejado de lado. Y la tarea nuestra con Karin de ahora en adelante, durante los 4 años que nos toque gobernar, es demostrarle al pueblo de Guatemala que no estaban equivocados al depositar la confianza en Karin y en Bernardo, y que no estaban depositados en no estaban equivocados en permitirse expresar la esperanza de que podemos cambiar, porque vamos a cambiar. Vamos, muchas gracias por haber estado en Emisoras Unidas. Creo que tendremos que conversar durante los próximos 4 años, algunas veces, o muchas veces, o varias veces, las veces que sea necesario para que pues, podamos poder llegar a la gente y que ustedes puedan poder. Esto es a propósito, comunicarse mejor con ese pueblo que está afuera en este momento, con una inusual alegría, pero que es una alegría que suena a música. Así que bueno, regreso a Estudios Centrales, continuamos en la cobertura especial de segunda vuelta en Emisoras Unidas.